Bueno, sobre lo que dijo de que los policías municipales estaban infiltrados en el crimen organizado y en el narcomenudeo, bueno, pues yo apelaría a la información pertinente para saber nombres y apellidos de los policías municipales que la Fiscalía General del Estado ha dicho que están involucrados con el crimen organizado o con el narcomenudeo. Porque si no, sería criminal, sería fulminante que ellos tuvieran esta información y que las direcciones de seguridad pública municipal no la tuvieran y por ende no pudiéramos proceder a responderle a la ciudadanía actuando contra esos policías.